Y en principio, bueno, en esto surgió la idea de los pedidos de muchos comedores y CAF de los distintos barrios. Así que bueno, contentas porque hoy ya se definió un lugar donde va a ser el Barrio Norte. Y bueno, vamos a ir armando agenda semanalmente, porque 3 días solamente pueden estar el móvil odontológico, así que bueno, vamos a ir coordinando con los distintos ONG, centros vecinales, comedores y CAF. En principio decían que iban a recorrer 6 barrios. ¿Más adelante se irá ampliando esa guía? Sí, es la idea, ¿no? Que sigamos ampliando y bueno, tenemos ya en las 17 hectáreas, las 14, tenemos todo lo que es el Alto Comedero y bueno, vamos a empezar, también tenemos el barrio La Isla en el programa de agenda, así que bueno, vamos a ir a semanalmente vamos a ir actualizando nosotros la agenda y avisando a todos en lugares que corresponden. Bueno, es una estrategia con la que cuenta la provincia para llegar a los lugares que denominamos el área sanitaria sin cobertura de salud, ya sea porque no hay un puesto de salud cercano o porque son zonas muy alejadas, y a través de una iniciativa de la concejal Galán, quien se acercó a la Dirección de Odontología de la provincia, vamos a trabajar en forma articulada tres instituciones que tienen representatividad, como son el Ministerio de Salud, el Ejecutivo Municipal de Capital y el Consejo Deliberante Capitalino, para llegar a todos estos lugares donde no hay puestos de salud o si hay, no tienen consultorio odontológico. ¿A este plan van a poder acceder cualquier ciudadano con obra social o sin obra social como? Bueno, fundamentalmente, como sabemos, la salud pública no tiene barreras y cuando uno trabaja la accesibilidad busca llegar a todas las personas. Y es por eso que en esta reunión hemos fijado que el municipio capitalino va a hacer un diagnóstico previo para seleccionar a aquellas personas que tengan mayor índice de caries y de esta manera sean los primeros priorizados, tengan o no tengan obra social. Con el objetivo de garantizar el acceso a la salud, estamos trabajando provincia, municipio y consejo deliberante para poder llegar a las zonas de nuestra ciudad con mayor vulnerabilidad y donde estas prestaciones de salud bucal, prestaciones odontológicas, no sean tan accesibles, ya sea porque no hay ningún consultorio ni municipal ni provincial cercano. Y bueno, en esta estrategia busca, como decía anteriormente, garantizar el acceso a la salud para todos los vecinos de la ciudad. ¿Ya está definido los lugares a dónde van a ubicar el móvil? Sí, ahí se hizo un estudio previo, a través de la iniciativa de la concejal Galán, donde se prevé comenzar por zona norte, por barrio norte, y bueno, y después se irá trabajando con el resto de los concejales también. En qué barrios estará apostado. ¿Tiene una fecha fijada? En un principio estamos tratando de llegar a abril. Bueno, de esto va a depender seguramente del trabajo que lleva trabajar con otros sectores, ¿no? Como energía, para poder hacer las bajadas eléctricas y demás.